Bueno, estamos con el doctor Pablo Ferrero. Vamos a hablar de sueño, como siempre. Como siempre. Atrévase a soñar. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Doc? Gracias. Muy bien. Gracias por venir en este día que, como hablábamos hoy fuera de cámara, está para dormir la siesta. Está para quedarse. Buenos días. El día sí tira para dormir siesta, pero no es un buen consejo, Majo. ¿Pero no es un buen consejo la siesta? No es un buen consejo. ¿Por qué? Aparte después me llaman que dicen que no pueden dormir de noche. Si dormiste la siesta, te va a costar dormir de noche. Así que no es un buen consejo. ¿Ni 20 minutos? A ver, si vas a dormir, por lo menos que sean 20 minutos y no más. Pero preferentemente, no. Alguien hizo algo malo. Me clavé 2 horas hoy. Bueno, pero vos tenés horarios especiales. Esta noche a palazo, ¿no? Te llamo. Pero vos amaneces muy temprano. Si uno amanece muy temprano, no va. Pues yo pienso, las 8 horas las divido de última en 2 tandas. Claro. 6 horas de noche y 2 horas de día. Hizo un sueño bifásico. Sí. Y por supuesto que es. Pésimo, ¿no? Se hacía antiguamente y en las tribus de África se sigue haciendo, pero no es lo aconsejado hoy en día. Para nada, lo mejor es dormir 8 horas continuas, porque hay cosas que ocurren en las últimas horas de sueño, si vos lo separaste, no van a ocurrir y después las otras 2 horas vas a volver a iniciar las primeras 2 horas de sueño. Lo cual no es igual de beneficioso para tu salud. ¿Pero climas muy calurosos, por ejemplo? Bueno, eso es uno de los ejemplos. En el norte de nuestro país, donde es muy caluroso, pero se hace porque a esa hora, durante, por supuesto, el cenit del sol, donde hace más calor, si vos te movés, te hace muy mal a la salud porque generas más temperatura. Entonces, en ese caso, uno hace la siesta, pero por esa razón, no por el descanso. Claro. Bien. Y ahora, ¿por qué me intriga esto que vos decís? ¿Qué es lo que pasa en las últimas horas que por eso son importantes? Hay dos etapas fundamentales del descanso. Uno es el sueño profundo y el otro es la etapa REM, del inglés movimiento rápido de ojos. Ajá. Y las dos son muy importantes para diferentes situaciones de todo el cuerpo y el organismo. La primera, la del sueño profundo, ocurre generalmente en mayor cantidad en la primera mitad. En cambio, la otra es casi exclusiva de la segunda mitad de la noche, con lo cual las últimas 4 horas. Si vos dormiste 2 horas menos, como dice Paloma, esas últimas 2 horas quizás sacaste hasta el 50% de la etapa de esta REM, que es tan beneficiosa. Y si tenés menos etapa REM, obviamente te va a afectar en tu calidad de vida. Doc, a mí una vez me habían dicho que en la etapa REM, no sé si esto es verdad, que vamos la etapa REM es en la que uno sueña. Entonces, que si yo me despierto soñando o soñé en un momento de la noche, quiere decir que dormí bien. ¿Eso es correcto o es chamullo total? En parte es correcto y en parte es chamullo. Oh, pero no, obviamente, sí, el sueño ocurre más frecuentemente durante la etapa REM que durante el resto de las etapas. Eso es verdad, pero es más frecuentemente, no es exclusivo de la etapa REM. Ahora sí, si vos te despertás y te acordás del sueño, lo más probable es que te hayas despertado durante una de esas etapas, lo cual significa que por lo menos la alcanzaste y sería un indicio de tener un buen descanso. Doctor, ¿y qué pasa con aquellas personas que se despiertan durante la noche? ¿Se despiertan para ir al baño, vuelven y siguen durmiendo? No, las que no se enganchan con el teléfono y todo esto. ¿Qué consejo? Porque ahí cortás el sueño. El mejor consejo es que traten de evitarlo, por supuesto. Sí, pero si no pueden, depende de la razón. Si vos te levantás para ir al baño, puede ser por costumbre, que es una de las razones más habituales. Y la otra es que sea una pauta de alarma de que en realidad el resto de las noches estás durmiendo mal. Las personas que duermen mal tienen mayor tendencia a levantarse durante la noche a orinar porque no liberan la hormona antidiurética necesaria para aguantar 8 horas sin nada. Mira, y ahora hay un tema con los chicos. Digo, yo en casa tenemos 3 edades, ¿no? Lo que me llama mucho la atención, independientemente de la pandemia, que calculo que la pandemia ayudó a este desorden, yo tengo amigos de mis hijos, digo mis hijos porque... son las 2, 3 de la mañana y yo paso, me levanto para ver que esté todo bien o para tapar todo, y están con el iPad mirando una película, por ejemplo. Pero chicos de 9 años. Sí, bueno, yo los separo niños a partir de ahí, después juventud y después adultez. Claro. En los niños, que todavía son 9 años, todavía no pasaron a juventud, llamémoslo, en realidad tienen que dormir más horas que los adultos, por supuesto, y todavía no empezaron a trazar el horario de inicio del sueño, que después sí lo hacen durante la juventud, lo cual es normal, por eso a la mañana tardan más horas en despertarse, porque duermen más horas y porque tienen corrido su horario, con lo cual hay que dejarlos dormir. Y obviamente estar a las 3 de la mañana con una fuente lumínica tan grande como puede ser un teléfono, un iPad o cualquier otra cosa. Sí, o la Play. O la Play, lo que sea, un televisor gigante, cada vez más grande, más potentes. Obviamente para el cerebro eso implica mucha cantidad de luz, y si hay mucha cantidad de luz, lo que entiende no es que sea la Play, sino que es el sol que está presente
Y si entiende eso, no va a liberar la hormona melatonina o la va a cortar y te va a interrumpir el descanso. Y hay etapas, digo, los chicos, dependiendo la edad, ¿necesitan dormir cierta cantidad de horas? Sí, por supuesto que sí. Según recién nacidos, chicos que ya pueden caminar, un poquito más grandes, después la juventud y a partir de la adultez, incluso después en la vejez, en la adultez mayor, digamos, ahí cada uno tiene cierta cantidad de horas que están como semiestipuladas, que son las que están ahí en pantalla, claro, y ahí las pueden ver. Correcto, esas son las cantidades que están aconsejadas según la fundación. Mira, hay una placa que si querés la vamos compartiendo. Ahí está. Qué suerte que pusieron estos colores, que se ven muy bien. No, muy bien, te digo. Horas de sueño según la edad. Claro, tremendo. De 1 a 2 años, 9 a 10, 11, 14, 15 y 16. ¿Qué son ahí? ¿La cantidad de horas que duermen? No, los números están a la derecha de la cantidad de meses y la edad que tenés. De 1 a 2 años, de 4 a 11 y de 0 a 3. Y de 0 a 3 meses. Los puntos que están en el medio es la cantidad de horas ideales. Lo que está más oscuro y más en el medio es como el ideal, ¿no? Por ejemplo, en los 0 a 3 meses, de 14 a 17 horas es la cantidad ideal. Ahora, el recomendado, ¿quién lo duerme? Es muy difícil. Recomendado de 1 a 2 años, de 11 a... Eso es lo recomendado y lo típico. Y después tendrías las partes más celestes o turquesas, donde son los extremos en los cuales todavía estás en un punto gris. Menos que eso ya en realidad está claramente como un punto que a mejorar. Igual los chicos duermen, los bebés duermen salteado. Después tienen las siestas, por supuesto, porque colaboran en sumar esta cantidad de horas. Claro. Pero ponele, perdón, Paulita, ¿cuál sería un horario para preocuparse? O para hacer una consulta. ¿Un horario o cantidad de horas? Perdón, una cantidad de horas. Claro, por abajo de los límites que estamos viendo todavía en pantalla ya es para preocuparse. Ahora, siempre digo que lo primero es ocuparse antes de preocuparse, ¿no? Aunque las palabras están puestas al revés. Sí, pero primero encárgate de que esté durmiendo bien, la cantidad, de no estar haciendo... Generalmente todos los niños saben dormir bien y nacen sabiendo dormir bien, la inmensa mayoría. Y generalmente somos los adultos quienes interferimos en esa calidad de descanso y la entorpecemos un poquito. Por inseguridades, porque les ponemos luces que no tendrían que estar, porque no tenemos la temperatura que deben tener los niños, porque no los calmamos de la manera correcta. Entonces, primero fíjate de no estar realizando todas esas cosas que son nocivas para el descanso. Claro. Si eso está todo bien y conservado, recién ahí preocupate por la cantidad de horas, que igual puede ocurrir que cada persona es distinta y tenga cierta variabilidad. Claro. Pero si vos ves que esa variabilidad le impacta sobre la calidad de vida diurna, que no está de buen humor, que no come bien, que no se maneja bien durante el día, que está un poquito lento en algunas cosas o que le cuestan algunas cositas, sobre todo el humor, esas ya son pautas de alarma que tenés que ir a consultar a un especialista. Ahora, te hago una pregunta en relación, en pandemia, con la cuarentena y demás, los chicos no iban a clases, ¿no? Correcto. Pero cuando los chicos van a clases, por lo general se los despierta en un horario en donde ellos no quieren. Totalmente. Algunos lo soportan y otros la pasan realmente muy mal. ¿Cómo puede identificar ese papá si su hijo no tiene que ir a la mañana al colegio? Porque aunque pareciera en chiste, hay chicos que realmente no pueden ir a la mañana, que les hace mal, que no entienden, ¿no? Que para ellos es un peso y que quizás tengan que ir en otro horario. Totalmente. En realidad, ninguno debería ir a la mañana porque a esa hora tienen que dormir. Contentos los colegios. Están para resolver el problema de los adultos. Tal vez deberían empezar un poco más tarde y terminar más tarde. Deberían empezar más tarde. Es inhumano. Los chicos se levantan a las 6:30 de la mañana para ir a la escuela. Totalmente. Es inhumano. Para los adultos te cuesta. Imagínate un chico que necesita cierta cantidad de horas y no se la estás dando en un momento en el cual el sistema nervioso está creciendo abismalmente en aprendizaje, en adquisición de nuevas ideas. Entonces, es fundamental que descansen. Y vos cuando dormís, incluso yo hago el ejemplo, cuando vos comés, no comés hasta que te suena la alarma. Vos comés hasta que terminaste el proceso de ingerir y que te alimentaste bien. Es lo mismo con el descanso. Entonces, que vos a un chico que está descansando, lo cortes con una alarma y digas, hasta acá... No, ¿por mi qué? Amor, claro. ¿Está bien? Obviamente hay chicos que tienen una capacidad de adaptarse un poquito más importante y por ahí, protestan un poco, pero salen, y otros por ahí, como el hijo de Marley, que ayer subió una historia que no se quería levantar y estaba... No. Es que hay chicos que de verdad no pueden. Claro. Pero aparte el impacto en la salud enormemente. Y los puede complicar en el aprendizaje, por ejemplo, también. Sí. Es una de las razones por las cuales todos los que nos dedicamos a medicina del sueño estamos intentando, con poco éxito hoy en día, de que realmente los colegios empiecen más tarde.
Doctor, en un momento dijo que la temperatura que los niños necesitan para dormir, ¿cuál es la temperatura? ¿En el verano, en el invierno? Yo no sabía que había una temperatura ideal. Sí, bueno, para nosotros que manejamos ideales que por supuesto tienen cierta flexibilidad, no es lo mismo si vivís en Ushuaia que si vivís perfecto. Sí, pero y obviamente habrá un poquito, como digo, siempre puntos máximos y mínimos según las personas. Ajá. Pero habitualmente 19 grados es la temperatura recomendada para dormir, tanto en adultos como en niños. Ya. Lo importante, por supuesto, que esté lo suficientemente acobijado para que cuando tiene calor, su cuerpo se traslada dentro del mismo colchón y se enfría un poco. Ahora, si el chico se traslada y tiene un pijama puesto o hace mucho calor en la situación, no baja la temperatura corporal, eso es enemigo de un buen descanso. Es tremendo cuando están transpirando o cuando nosotros adultos transpiramos. Exactamente, transpiramos justamente porque no estamos pudiendo sacar el calor, con lo cual es una alarma importante. Claro, ¿no? Porque viste que son pequeños detalles que hacen al sueño. Claro. Los chicos no vienen con manual, y mucho menos manual de sueño. Porque vos decís, no sé, por lo general, que muchos padres tendemos a los abrigamos, que le ponen las medias, que le ponen las cosas, y después el pibe está, vos lo vas a ver y está despatarrado, ¿viste? Sí, ay, pobre no pibe, la está pasando fatal, ¿viste? O que se quiere sacar la media, y vos lo vestiste como para ir al polo, claro. Y después le ponen a abrir. Pero aparte lo vestís más cuando afuera hace más frío o más calor, y en realidad lo importante es la temperatura que tiene la cuna. Con lo cual, vestilo según la temperatura de la cuna. Si querés poner un termómetro en la cuna, pero no te fijes si afuera hace calor o frío. ¿Y el aire acondicionado para dormir es malo? Es la gran pregunta de las parejas. Ya si se ríen, ventilador, es malo. Claro, no. Ventilador ya si se ríen, de techo, malo. ¿Qué es mejor? Hizo así el doc. ¿Ventilador, bueno, de techo, ¿ventilador de techo o aire acondicionado? Lo importante es la temperatura, 19 grados, Ricky, no me pongas en aprietos, pero lo importante son los 19. Si lo lográs con un ventilador, mejor, porque no te quita la humedad, está bien del aire. Mira. Pero la verdad es que es poco probable que vos logres esa temperatura, salvo que en el resto de la casa también la haya. Ajá. Ahora, recomendamos generalmente la temperatura, cómo puedas adquirirla. También la verdad que, si agarramos la Argentina, ¿qué porcentaje tiene aire acondicionado y qué porcentaje tiene ventilador? Claro. Si vamos a la realidad, porque todos tienen que dormir independientemente del nivel económico que tengan. Sí. Si no tenés aire acondicionado y vas con ventilador, bárbaro. Claro. Y hay un montón de formas de evitar que suba la temperatura. Ahora, No, ya sabemos entonces que no es bueno que vean películas antes de dormir, que además es un clásico, ¿viste? Tenés la tele, por ejemplo, permitida solo a la noche los niños. Claro. Ahora, la cena, ¿a qué hora hay que cenar para los chicos que quizás les cuesta dormir? Mira, generalmente recomendamos en la adultez 4 horas, así que es importante que lo sepas. ¿Pero por qué? Porque es difícil que vos tengas un horario para los chicos y otro para vos. Generalmente, o sea, no vas a cocinar a un horario, después salir y volver a 4 horas antes. Claro. Sí. Pero para, si el chico va a las 6 de la mañana a la escuela, para dormir 8 horas, se tiene que dormir a las 10 de la noche. Sí. O sea, tiene que cenar a las 8. 6 de la tarde. 7:30. Claro, pero ¿qué familia puede ser? ¿Cómo hacen en Norteamérica? Claro. Pero arrancamos, vos lo que me dijiste, me anclaste un error y me dijiste, a partir del error, hacé lo demás, lo cual va a estar todo trasladado. No, lo que pasa es que también los horarios de los padres son complejos como para mantener lo que se llama, creo que la higiene del sueño, ¿no? Exacto, que son como rutinas, creo. Exacto. Pero hoy en día mantener esa rutina es compleja. Había un punteado, si quieren lo leemos. Dale. Hay unos consejos. Ahí está. Yo creo que como todo en la vida, así con los niños, como los adultos, necesitan mucho la rutina, y depende de, digo, porque por ahí vos llegás a las 9 de la noche a tu casa, pero dentro de lo que vos podés lograr, lo ideal me parece a mí que todos los días sea lo mismo. Claro, sí, bueno, es un poco lo que dice, ¿no? Y por eso dice mantener la rutina es uno de los primeros puntos, porque nada de la rutina, nada de va a hacer que realmente vos puedas acostumbrarte a algo y mover el resto de las cosas, como me decía recién Paulita. Digo, si vos pones un punto, mira el resto, estos puntos, ¿no? ¿Cuántos de estos podemos cumplir los que estamos acá? Mantenerle una rutina y nada de cafeína en todo el día, nada de tecnología con luz 2 horas antes de dormir, no es bueno despertarlo, y si ronca, llevarlo al médico. Claro. Esto sería como una especie de higiene del sueño, pero... Correcto. Está bien, la cafeína la voy a sacar. Todo lo demás es muy difícil, ¿o no? Porque la cafeína es tremendo, que no te dejen tomar café todo el día. No, pero estamos hablando de los chicos. Porque también, los adultos también, pero los chicos es más importante todavía. Bueno, Neki le daba la mamadera con un poco de... No. Yo las casas que hay gaseosas a la noche me descompongo del odio. ¿Cómo le vas a dar gaseosa a una criatura antes de dormir? Pero además, la cantidad de cafeína que tiene... ¿No? Parió, claro, el azúcar, tremendo. La cafeína... La cafeína detiene sobre un cuerpito que pesa un cuarto de lo que ocupamos nosotros. Con lo cual, la proporción es enorme, la cantidad de cafeína que le estás dando a ese cerebro. Entonces, hace muy mal. Claro, yo
creo que es bueno que... Yo tuve muchos problemas con Joaquín, con el tema del sueño. Fui un especialista en sueño, digo todo. Y claro, son obviedades, que no son obvias. Digo, sí, que nadie te las dijo. Porque nadie te las dice. Lo de la temperatura, por ejemplo, que tiene que tener una temperatura dentro de las posibilidades. Siempre estamos hablando que uno tiene que adaptar a su vida. Pero hay reglas, como todo, y el sueño es importante, porque después tenés un pibe de mal humor, que no come bien, que no presta atención a la escuela, que no aprende, que no retiene. Que no crece hormona del crecimiento, se libera justamente en las etapas más importantes. Entonces, pero fíjate con la cafeína, que todas las mañanas a los chicos los acostumbran un poco de café. Café con leche. Es agua caliente con sabor. Nutrición, cero. Cero. Función, cero. Cero. Y encima me entorpece el descanso, que ya lo tenemos en poca cantidad. Y en mala calidad me lo haces aún peor. Digo, ¿en serio? ¿Y mate, Doc? Claro. No, tampoco. El mate tiene cafeína, se llama mateína, para entender de dónde viene la procedencia, pero es exactamente lo mismo. Ni el té, ni el mate, ni el café. ¿O sea que hay que darle leche chocolatada a la mañana? Preferentemente sí, baja en azúcar, pero sí. Ajá. Sí. ¿Y si no, qué? ¿Qué le das? Licuado, jugo, hay chicos que no les gusta desayunar. Algo calentito. ¿Cómo manejas eso? Porque la verdad que hay chicos que dicen que mi sobrino le cae súper mal el desayuno. Sí, no se levanta. Yo empecé a desayunar hace pocos años, de hecho. Dejalo dormir durante las vacaciones libremente. Sí. Si a la media como arranca, esperalo una o dos horitas y va a ser que solo va a venir, che, una banana, algo para comer, algo para desayunar. Porque hace 8, 9, 10 horas que está en abstinencia. Seguro va a caer en que quiere algo. Si comí hace 5 horas es como... Y no. No, claro que no. Claro. Y por eso, algo van a querer. Pero es la costumbre lo que hace que vos permitas hacer todo esto. Genial. Es importantísimo para la salud. Sí, sin duda. Doc, un placer. Muchas gracias. Gracias. Lo mismo digo. Gracias. Bueno, depende de nosotros los adultos, ¿viste? Porque hay muchos padres que te dicen, ay, no, porque a él le gusta, no. A él no le gusta, se lo pusiste vos. Claro, y aprendió que le gusta. Claro, un nene de 5 no decide que no puede comer sin gaseosa. Se lo pusiste vos, nena. Le enseñaste. ¿Viste? Sí. No, porque él, no. Él si no toma, no se duerme. Es importante mantener la calma con tu padre. Bueno, gracias, Doc. Por favor. Un placer. Gracias. ¿Cómo es tu Instagram? El doctor del sueño. No podía ser de otra manera, ¿no? Me parece muy bien. Ahí estaba acá está en pantalla, mira. No, porque está. Después escriben preguntando. Así que si me quieren hacer preguntas por ahí, igual hay un montón de información que sacan casi todas las dudas a través de mi Instagram. Del Instagram. Perfecto. Gracias, Doc. A ustedes. Muchas gracias.